¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Acá tengo bastantes periféricos que vamos a ir analizando a lo largo de estos días acá en el canal. Vamos a ir también dándoles saludos a todos los miembros que pues son ellos lo que hacen posible que tengamos videos nuevos acá en el canal a diario. Acá como pueden ver tengo bastantes mandos, hay otros por allá, pero hoy vamos a ver un breve vistazo, un análisis a los REG Samurai X3. Como pueden ver tengo 4 desde hace bastante tiempo, bueno, hace aproximadamente más de un año, con bastante uso, y yo los he recomendado muchísimo acá en el canal, pero hoy vamos a ver a fondo lo bueno que son estos mandos, porque los podemos usar en distintos dispositivos con una calidad bastante sorprendente. Lo primero que te quiero comentar es que la caja tiene un buen diseño. Yo los he comprado afortunadamente todos a estrenar. Como pueden ver el logo bastante bueno acá. La presentación es algo premium. Y este mando se puede conseguir por un precio entre 8, 10 y 12 dólares. Es un mando, de hecho es el mando más económico que he visto en el mercado para dispositivos como Android. Y pues de verdad a mí me han costado entre 8 y 10 dólares los 4, o sea, es decir, cada uno pues. Pero de verdad vale muchísimo la pena porque la calidad es bastante suprema. Como podemos ver, la caja tiene una muy pero muy buena presentación. También trae un manual instructivo. Pero vamos a ir más allá, vamos a ver ahora lo que son los mandos en sí, porque estos tienen una calidad sorprendente. El último que me he comprado, el más reciente, tiene una cruceta bastante inusual, bastante diferente, pero también tenemos acá en el lado izquierdo algo como especie de una goma para un mayor agarre de nuestras manos y algo que hace que el mando sea muchísimo más cómodo. También la goma de los sticks es bastante buena, tiene un buen agarre y no se desgasta fácilmente. Estos mandos han sido usados por mis amigos, mis familiares, y de verdad que todavía se mantienen intactos. La goma de los sticks, de verdad, una calidad muy pero muy sorprendente. Aparte que también los sticks tienen muy buen deslizamiento. Los botones A, B, X, Y también tienen buenas pulsaciones, son de gran calidad y han durado ya casi 2 años. Pues las gomas están intactas, todavía se mantienen como nuevos. De verdad que a mí me ha encantado muchísimo el diseño, porque de verdad hemos podido jugar incluso a juegos multijugador de consolas como Nintendo 64 y PlayStation 1. Y pues ha sido de verdad la experiencia muy muy buena. Acá por debajo, bueno, también un diseño bastante ergonómico. Como pueden ver, un buen material, un buen plástico. Se han caído porque es que son bastante livianos y no se rompen. Acá tenemos la carga micro USB. Sí, es micro USB, no es tipo C. Y los gatillos, como pueden ver, tienen un buen deslizamiento, tienen un buen recorrido. De verdad son bastante precisos también y tienen una gran calidad. De verdad que las pulsaciones se sienten bastante bien. Y también los laterales L y R, que son de muy buena calidad y hacen clic. Entonces, como les digo, han tenido bastante uso. Los hemos usado muchísimo con multijugador en la consola Nvidia Shield. Y pues de verdad que no nos han quedado mal, nunca nos han fallado. Y yo los recomiendo muchísimo. También los hemos usado en los móviles con multijugador. Acá tenemos Select y Start. Y lo más curioso es que todos los botones se mantienen siempre como nuevos, no se ponen flojos ni nada, a pesar de que le demos bastante uso. El agarre es muy bueno en las manos. Y también tienen varios modos de encenderlo, pero el modo Android es dejando presionado el botón A y luego el botón Home. Y cuando vemos que están parpadeando estas dos lucecitas, vamos a poder sincronizar con nuestro dispositivo, que en este caso vamos a tomar un ejemplo con la Nvidia Shield Android TV. Pero antes de eso vamos a ver otro diseño, que ya este es el más común. De hecho, de estos tengo 3, que la cruceta es así convencional. Y pues como dije, el anterior tiene una cruceta bastante inusual, pero todo lo demás es igual, la calidad es la misma. Acá tenemos los agarres en cada lado y pues las gomas de los sticks, todo es de gran calidad. De hecho, vamos a echarle un vistazo rápidamente a ambos. Miren que son exactamente iguales en todo, lo único que cambia es exactamente el diseño de la cruceta, pero ambos
Ambos diseños de crucetas son bastante precisos, así que no se preocupen, ustedes eligen el que más les guste. Ahora sí, vamos a pasar a la Nvidia Shield Android TV. Ustedes se van a ayudar con el mando de Nvidia Shield, el mando remoto a distancia, y van a ir a la configuración general de la Nvidia Shield TV y van a ir acá donde dice control remoto y accesorios. En la tercera opción que dice agregar accesorios es donde vamos a poder sincronizar estos mandos Bluetooth y pues por supuesto otros mandos Bluetooth. Vamos a esperar que esté habilitada esta opción. Ya cuando esté buscando accesorios, vamos a habilitar la sincronización en el mando con el modo Android, que es dejando presionado el botón A y el botón Home por 2 segundos aproximadamente. Y ya cuando estén parpadeando las lucecitas, la Nvidia Shield va a encontrar como Game Plus, y con el mando remoto de TV de la Nvidia Shield le vamos a dar a OK. Y ahí nos va a salir sincronizando, y luego nos va a salir una pantalla donde le vamos a dar sincronizar o le vamos a dar permiso, ¿ok? Aquí le damos otra vez con el mando y ya automáticamente se va a encontrar totalmente sincronizado. Miren que el LED posiciona el número 1 en el mando y ya podemos controlar nuestra Nvidia Shield Android TV con total normalidad. Este paso también aplica para los móviles, así que la sincronización es la misma. También estuvimos probando este mando con el emulador Dolphin y con juegos como Luigi's Mansion para que puedan apreciar la rapidez con la que responde. Y pues muchos dicen, oye, pero ¿cómo vas a jugar Dolphin con un mando genérico? Mejor juégalo con el mando de la Nvidia Shield, ya que bueno, este mando de la Nvidia Shield tiene una tecnología superior y la respuesta es mucho más inmediata, casi como que si estuviéramos jugando con cable. Pero acá, como pueden ver, estos mandos de verdad se defienden muy bien con emuladores exigentes como Dolphin. Acá probamos con Luigi's Mansion y de verdad la experiencia es bastante buena. Pero también tenemos la sorpresa de que hemos sincronizado estos mandos con el Oculus Quest 2 de Facebook para usar aplicaciones de terceros de Android, juegos de Android o por supuesto también emuladores como Dolphin y Citra. La sincronización es la misma porque el sistema está basado en Android. Dejamos presionado A, dejamos presionado el botón Home. Y una vez que ya estén parpadeando las dos lucecitas, vamos a ir a nuestro Oculus Quest 2. Nos los ponemos y vamos a ir a la configuración general. Luego acá a la izquierda vamos a bajar a donde dice funciones experimentales y vamos a ir arrastrando hasta encontrar el emparejamiento Bluetooth y le vamos a dar a emparejar, tal como si fuera un teléfono o una Nvidia Shield. Por ahora yo me despido, pero quedan muchísimos dispositivos por ir analizando acá en el canal. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda apoyar con un buen like. Cualquier duda puedes dejarla abajo en los comentarios y será hasta una próxima oportunidad.